tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Transmisión histórica. El lanzamiento virtual de la temporada 2020 de la Liga Sisnova LNVP. Soy Fernando Vargas y los saludo con mucho gusto. Ha llegado el momento de saber todos los detalles de cómo se va a jugar esta temporada, señoras y señores, porque va a haber básquetbol profesional en México este año tan complicado para todos. Pero sin más preámbulos, vamos con el presidente de la Liga Sisnova LNVP, el licenciado Sergio Ganem Velázquez. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de toda la República Mexicana y fuera de nuestras fronteras? Es un gusto para mí saludarles y darles la bienvenida a esta presentación en este nuevo formato de la Liga Sisnova LNVP para la temporada 2020 de nuestro país, la cual estará conformada por 12 equipos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la cual tendrán la presencia de jugadores mexicanos, jugadores extranjeros, jugadores de selección nacional y entrenadores de primer nivel de América Latina y el mundo entero. Es un placer saludarlos y además poderles compartir una serie de información importante de cómo será el formato de esta liga durante el año 2020. Inicio compartiéndoles a ustedes algunas fechas importantes de las cuales pues tendrán una trascendencia sumamente importante dentro de nuestra liga. ¿Cómo estará conformado el formato? Bien, pues les comparto lo siguiente. Habremos de tener estos 12 equipos que jugarán en dos zonas, zona este y zona oeste, 10 partidos de temporada regular como local y 10 partidos de temporada regular como visitante. Esto se llevará a cabo del 10 de septiembre al 31 de octubre para culminar de esa manera con la temporada regular, y los 8 mejores equipos de la liga son los que pasarán al playoff de la temporada 2020. Es decir, 4 equipos de la zona este y 4 equipos de la zona oeste. ¿Cómo se disputan los playoffs? Los playoffs se disputarán a ganar 3 juegos de 5 en serie de semifinal y final de zona, del día 3 de noviembre hasta el día 7 de diciembre, que será la gran final de la LNVP. Así pues, nosotros estaremos conformando esta temporada en este nuevo formato que les acabo de explicar. Una temporada corta, sí, pero una temporada muy intensa donde no habrá lugar a los errores por parte de las quintetas que estarán participando en esta temporada. Ahora bien, me permito pasar con ustedes al tema de innovaciones importantes. ¿Cómo es que estamos nosotros innovando en el tema de la seguridad, en la salud y en el cuidado de nuestros jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, directivas, árbitros y todos los que conforman esta gran familia LNVP y que tienen que ver con el desarrollo de los juegos y de la temporada? Bueno, lo primero que quiero presentarles es parte de los protocolos que estamos siguiendo, como la termonebulización y sanitización de todos los recintos donde habrá partidos a disputarse en esta temporada, y hacer la observación importante que todos y cada uno de los juegos serán a puerta cerrada. Es decir, no contaremos con público esta temporada por la seguridad del propio aficionado y por la seguridad de los jugadores, entrenadores, árbitros y demás personal que está inmerso en los partidos. Además de esto, quiero mencionarles también que estaremos aplicando pruebas constantemente de PCR, pruebas COVID, cada 15 días para llevar un tracking de la salud y de los eventuales contagios que pudiéramos tener y la aplicación del protocolo en un eventual contagio de cualquiera de los jugadores, entrenadores o gente que tiene que ver con el básquetbol dentro de nuestra liga. Lo más importante que quiero destacar ahora es algo realmente nuevo, no solamente para el básquetbol, sino también para el deporte de nuestro país. El monitoreo constante, hora a hora, las 24 horas del día, de los principales indicadores de salud de nuestros jugadores,
y de todos los que conforman la familia LNBP, incluso hasta la parte administrativa. Y eso es a través de un dispositivo inteligente que hemos denominado LNBP COVID Smartwatch, que traigo aquí, por cierto, y se los quiero mostrar en la pantalla, en el cual habremos de tener la ventaja de tener monitoreados en tiempo real a todos los portadores de este dispositivo: jugadores, entrenadores, árbitros, cuerpo técnico, personal directivo, personal administrativo de la liga. ¿Cómo es que esto sucede? Pues les explico brevemente. Es a través de la toma de 5 indicadores que nos hacen saber la evolución de la salud y cualquier indicador que nos pueda llevar a sospechar de un contagio de COVID, como lo es la toma del oxígeno en la sangre, toma de la temperatura corporal, la toma del ritmo cardíaco, presión arterial y monitoreo del sueño. Todos los portadores de estos relojes, que aproximadamente son 450 personas alrededor de la LNBP, contarán con este monitoreo a través de los agentes COVID, que son encargados de estar monitoreando en tiempo real todas estas lecturas. Esto, la verdad, es que ha sido una gran ayuda para nosotros, porque ya lo pusimos en marcha durante la pretemporada y le da la certeza también, pues sobre todo a los jugadores, de que estamos monitoreándolos en todo momento y pendientes de su salud. Además de este reloj, estaremos con la sanitización de los transportes terrestres que van a utilizar los equipos, las habitaciones de hotel donde van a estar pernoctando, las áreas comunes, la limpieza de los balones, tableros, bancas, en fin. Es un protocolo que nosotros estamos llevando a cabo muy amplio, y para esto quiero dar las gracias también a las empresas que hemos contratado para llevarlo a cabo, que es Tech Salud, BCGA y Swiss Lab. Todo esto dentro del paraguas de, pues, nuestro patrocinador estratégico y aliado más importante, que es Sisnova. Bueno, y una parte vital y sumamente importante para nosotros es las alianzas estratégicas. Y quiero permitirme ahora, en esta temporada 2020, presentar a ustedes a nuestros nuevos aliados estratégicos que se integran a la familia Sisnova LNBP a partir de esta temporada. En primer lugar, darle la bienvenida a Strendus, que será la plataforma de juego en línea del básquetbol profesional en México. Y para eso los dejo con las palabras y el mensaje de mi amigo Lenin Castillo. Para Strendus es una gran alegría el sumarnos a un gran proyecto como lo es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su temporada 2020. Sabemos los grandes retos que representa reactivar el básquetbol profesional en México ante la nueva normalidad que afrontamos. Y ante ello, nos ponemos la camiseta para impulsar y promover este hermoso deporte. Confiamos en el profesionalismo de la liga, los equipos y sus jugadores para sobreponerse a cualquier adversidad. Y estamos seguros de que con su gran responsabilidad y compromiso avanzaremos por un buen camino. En Strendus, la plataforma de entretenimiento y apuestas en línea más segura y confiable del país, con más de 4,000 juegos disponibles, nos sentimos orgullosos de patrocinar a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en esta temporada que está por iniciar. Para nosotros, esta alianza no solo representa una enorme oportunidad de fortalecer nuestra presencia en el ámbito deportivo, sino también de apoyar el deporte en el país y con ello contribuir al desarrollo de México. Reiteramos nuestra alegría por formar parte de este proyecto y les deseamos mucha suerte a todos los equipos de la liga. Gracias. Y bueno, ahora, otro aliado estratégico que se integra con nosotros de suma importancia, que es el corporativo .chg. Le damos la bienvenida a la familia Sisnova LNBP y los dejo con el mensaje y las palabras de mi amigo, el licenciado Gamaliel Contreras. Adelante. Mi querido Checo, muy buenas tardes a ti y a todos los miembros de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Quiero expresarles que para .chg es un verdadero honor
un gusto, una satisfacción ser parte de este esfuerzo colectivo y bien liderado por ti de que el básquetbol siga estando presente en la vida diaria de los mexicanos. Hoy, este año tan atípico del COVID-19 ha hecho estragos, ha hecho destrozos en la vida diaria del país. Y sin duda, el deporte va a seguir siendo esa vitamina, esa fortaleza para que nuestra sociedad pueda continuar avanzando hacia nuevos y grandes retos que nos vienen. Ojalá que con todo este gran cierre para el 2020 tengamos las bases para que el 2021 como sociedad hayamos evolucionado, aprendido y podernos enfrentar al nuevo reto que nos viene. Gracias por permitirnos estar con ustedes. De verdad, en Punto CHG, empresa jalisciense, tienen un nuevo aliado y sobre todo un nuevo amigo. Un abrazo para todos. Mi nombre, Gamaliel Contreras Huerta. Bueno, y también, obviamente, no podíamos dejar de lado la participación de nuestro aliado estratégico más importante, quien además, desde la temporada pasada, se incluyó y se adhirió a esta familia y que fue parte de una transformación profunda dentro del básquetbol profesional y de la propia LNBP. Esto es hablar de Sisnova. Y quiero dejarlos con las palabras y el mensaje de mi muy querido amigo, el doctor Paulino De Canini. Adelante, Paulino. Hola a toda la familia del básquetbol de nuestro país. Para nuestro grupo, la alianza con la Liga Sisnova, LNBP, es natural, pues compartimos la cultura del bienestar físico y mental, elementos básicos y fundamentales para tener y conservar un nivel de salud óptimo. Para que un individuo pueda tener una calidad de vida adecuada, es fundamental practicar deporte. Para Sisnova, que su objetivo principal es alcanzar que más mexicanos tengan acceso a servicios de salud adecuados, y para ello es un aspecto fundamental es difundir la cultura en salud, por lo que estar vinculados a una organización de alcance nacional que influye importantemente a través de los equipos resulta ser un aliado muy poderoso para lograr estos fines. La Liga tiene programas de apoyo en temas de salud desde sus inicios, por lo que compartimos ese sentido de responsabilidad social que distingue a las grandes instituciones. Enhorabuena, y ustedes saben que cuentan con todo nuestro apoyo para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias para los que juntos, todos, directivos, jugadores y aficionados, saldremos fortalecidos. Muchas gracias por el apoyo recibido y estamos y seguimos en contacto. Gracias. ¿Y cómo dejar fuera a quienes nos han apoyado durante tanto tiempo, que son autoridades y amigos de la Liga Sisnova LNBP? Y me complace muchísimo en este momento recibir los mensajes, pues primero que nada, del licenciado don Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Felicito a la Liga Profesional de Básquetbol Mexicano, Sisnova, por el arranque de esta nueva temporada. Sabemos que una de las grandes atribuciones que tiene esta temporada de 2020-21 son las medidas de salud y de protección a nuestros deportistas. Mucho éxito y un gran ejemplo para muchos deportes. Uno de los empresarios más importantes de nuestro país, pero sobre todo, quien más ha beneficiado y quien más ha apoyado al deporte en México en los últimos años y diría yo en las últimas décadas, el licenciado Carlos Bremer Gutiérrez, presidente del Grupo Financiero Balúe. Adelante, Carlos. Señores, les quiero mandar un saludo muy importante a todos los aficionados y dueños de la Liga Nacional de Básquetbol, que está por reanudar temporada en medio de esta pandemia. Mis respetos que intenten darle a la afición esos momentos de gloria de sus héroes y que se esfuercen por sacar adelante esta temporada. Para el básquetbol es algo muy importante porque es un deporte que se disfruta en familia y a un precio muy económico. Es un deporte clave para nuestro país.
Por eso les agradezco el esfuerzo que están haciendo a todos los dueños y que todos los aficionados no dejen de seguir a sus equipos y a sus héroes. Enhorabuena. Vamos para adelante. Es así como quiero dar las gracias a nombre de todos mis compañeros, presidentes y dueños de los equipos de la Liga Sisnova LNVP, a todos nuestros aliados estratégicos que aparecen aquí a mis espaldas, por su apoyo y acompañamiento durante este año 2020, en el cual, a pesar de la crisis que estamos afrontando sanitaria en nuestro país y en el mundo entero, hemos encontrado oportunidades para salir adelante y para poder llevar el baloncesto profesional de nuestro país sin fronteras. Es inevitable dejar fuera el tema de las plataformas digitales hoy en día. Y como todos ustedes lo han visto a lo largo de los últimos 3 temporadas dentro de nuestra Liga Sisnova LNVP, cada día vamos creciendo en el número de usuarios y seguidores de los partidos y de las principales noticias de la Liga a través de las mismas. Hoy quiero refrendar el esfuerzo que estamos haciendo de maximizar y llevar a ustedes el mayor número de plataformas digitales posibles para la transmisión en vivo de todos y cada uno de nuestros partidos de la temporada que está por comenzar este próximo 10 de septiembre. Particularmente hablando de Facebook, que se ha convertido en un aliado estratégico para nuestra liga, para llevar fuera de nuestras fronteras toda la imagen, la información y la emoción de lo que significa la Liga Sisnova LNVP. Quiero darles las gracias a todos nuestros aliados estratégicos de plataformas digitales que, pues, sin duda alguna han hecho grande y han hecho crecer a esta organización en la cual todos convergemos en torno al básquetbol profesional de nuestro país. Hemos hecho un gran esfuerzo por hacer llegar a todos los televisores de nuestro país en señal abierta y en señal restringida los partidos y la emoción de la Liga Sisnova LNVP. Y a continuación, a mis espaldas aparecerán todos y cada una de las opciones que este año tendrán ustedes, los aficionados, para seguir la emoción de la Liga, las mejores noticias y los mejores highlights de la Liga durante el transcurso de toda la temporada. Muy especialmente quiero agradecer a quienes hoy se suman con nosotros en el tema de la transmisión abierta a todos los televisores de nuestro país. Esto es a Multimedios Televisión a través del Canal 6, a La Octava, a TVC y todo el cúmulo de plataformas de televisión que se están sumando de forma nacional y también en la parte de la transmisión hacia afuera de nuestras fronteras, como lo es Spectrum, Comcast, Time Warner Channel Cable y Verizon. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por este esfuerzo y por abrirnos la oportunidad para llegar cada día a más y más aficionados del básquetbol de nuestro país y fuera de las fronteras. Importantísimo la estrategia y la alianza con los medios masivos de comunicación para llevar a todos sus hogares al deporte ráfaga de nuestro país, a la Liga Sisnova LNVP. Toca el turno del comisionado general, el ingeniero Alonso Izaguirre, que tiene la siguiente información. Gracias, Fer. Bienvenidos todos al arranque de la temporada 2020 de la Liga Sisnova LNVP. La contingencia sanitaria mundial COVID-19 nos obligó a replantear nuestra estrategia para este año. Sin embargo, siempre las opciones que se pusieron sobre la mesa fueron buscar en todo momento el cómo sí pudiéramos llevar a cabo esta temporada y poder entregar ese mensaje de optimismo y esperanza a todos nuestros aficionados y a todo México. Durante los últimos 3 meses del presente año, se trabajó de manera ardua y puntual mediante un equipo multidisciplinario conformado por los presidentes de los equipos de la LNVP, staff operativo de la LNVP, jugadores, árbitros, comisarios, directivos y staff técnico y demás personal para la creación del protocolo sanitario Sisnova LNVP para la temporada 2020, mismo que marcará el regreso del baloncesto profesional a las duelas del país
teniendo como objetivo principal brindar la salud de los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y miembros administrativos ante la pandemia mundial del COVID-19. En base a las directrices marcadas por la Federación Internacional de Baloncesto, la Organización Mundial de la Salud, Gobierno Federal de México, gobiernos estatales y municipales en los cuales se desarrollarán los partidos del presente temporada, se elaboró una guía normativa de prevención del COVID-19, coronavirus, para todos los miembros de la liga quienes participarán en la temporada 2020. Este protocolo, amplio y bastante, cuenta con el respaldo de las instituciones más prestigiadas de nuestro país en materia de salud, quienes fueron contratados por la Liga Cisnova LNBP, para que en base a los requerimientos de la misma se elaborara dicho protocolo, de tal suerte que TecSalud, que es el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, BCGA Consultores, Cisnova y Swiss Lab, no solo elaboraran y validaran nuestro protocolo, sino que además estarán de manera activa supervisando la debida aplicación del mismo, así como del monitoreo constante de todos los involucrados durante las actividades deportivas en 2020 en nuestra organización. Mediante esta gráfica se estará haciendo el monitoreo 2 veces al día a todos los jugadores y cuerpo técnico de los equipos, con el propósito de poder detectar con anticipación cualquier síntoma que nos pudiera indicar un posible caso COVID-19. Y de esta manera, direccionarlos al cuerpo médico tal como lo indica nuestro protocolo sanitario. El monitoreo diario a través del smartwatch estará enfocado en temperatura, nivel de saturación de oxígeno en la sangre, ritmo cardíaco, presión arterial. Todos los clubes están equipados con máquinas termonebulizadoras para poder sanitizar por completo los recintos. Es decir, todos los gimnasios, el área de vestidores, los baños, las entradas y salidas, todo el área de la duela, las gradas. Además, se estará sanitizando de la misma manera los autobuses de traslado para los jugadores, los cuartos de hotel y las áreas de comedor. Durante toda la temporada se estarán realizando las pruebas de PCR para la detección del COVID por medio del laboratorio Swiss Lab. Como lo indica nuestro protocolo, desde un inicio de la temporada para la recepción de jugadores se consideró ponerlos en aislamiento y posteriormente realizar la prueba PCR. Una vez que se realiza la prueba, se pone el jugador en aislamiento hasta recibir el resultado. Si el resultado que obtenemos es negativo, los jugadores pueden iniciar con sus actividades de entrenamiento en equipo. En caso de que tuviéramos un caso positivo, actuaríamos de acuerdo a lo que indica nuestro protocolo y se aislaría al jugador para que se pusiera en cuarentena y seguir los pasos tal como lo indica el sector salud. La LNBP siempre se ha caracterizado por ser una liga con responsabilidad social. Es por eso que a través del programa LNBP Contigo nos ponemos como objetivo que cada año podamos impactar a más de 1 millón de niños a través de clínicas deportivas, visitas a escuelas y pláticas motivacionales. Este año enfocaremos todos nuestros esfuerzos en la campaña de concientización del uso del cubrebocas. Por ti, por mí, póntelo. For you, for me. Together we are stronger. Put it on. Por ti, por mí. Juntos somos más fuertes. Póntelo. Por ti, por mí. Juntos somos más fuertes. Póntelo. 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 Together we are stronger. Put it on. Put it on. Put it on. Por ti, por mí. Juntos somos más fuertes. Póntelo. Póntelo.
En la LNVP nos gusta reconocer el esfuerzo y el talento de nuestros jugadores y cuerpo técnico. Es por eso que esta temporada tendremos la votación en una plataforma digital para que todos nuestros aficionados puedan seleccionar a sus jugadores favoritos para cada categoría. Las categorías serán MVP, Novato del Año, Jugador Revelación y Entrenador del Año. Bien, Alonso, pues es así como estamos despidiendo esta transmisión y esta presentación de lo que será la temporada 2020 de la Liga Sisnova LNVP. Tanto el comisionado general de la Liga como su servidor, el presidente de la misma. Y primero que nada, Alonso, quisiera desearle suerte y éxito a los 12 equipos que esta temporada estarán disputando pues un gran torneo. Y qué mejor que mostrarles a ustedes, Alonso, lo que tenemos aquí en la pantalla, los trofeos de campeón de cada una de las zonas y el trofeo del campeón de la Liga Sisnova LNVP para esta temporada. Así es, Sergio, créeme, ya traigo las pulsaciones al máximo aquí con el previo al arranque ya de la temporada. Ya la próxima semana tenemos los juegos de pretemporada. Sergio, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los presidentes por el gran esfuerzo que están haciendo para arrancar esta temporada atípica. Ante todas las adversidades, creo que el trabajo que se está haciendo, esa conciencia y el hecho que se hayan involucrado jugadores, técnicos, asistentes, comisarios, árbitros, todo el personal de la liga ha estado en las capacitaciones que hemos estado dando constantemente durante estos últimos 3 meses. Creo que eso demuestra el gran compromiso que tenemos como liga y que estamos preparados. Sabremos que tenemos adversidades, pero sabemos ya también cómo atacarlas, cómo combatirlas y con la bendición de Dios. Así es, eso es lo más importante. Así es, Checo. Yo coincido contigo, mandarle un saludo muy afectuoso a toda la familia LNVP, a nuestros presidentes y colaboradores, a todo el staff, a nuestros aliados estratégicos, a los medios de comunicación, aficionados, todos los que conformamos esta gran familia, y agradecerles muchísimo por el apoyo mostrado, la disposición y sobre todo, pues que ya estamos ansiosos porque empiece a botar el balón en la duela. Nos vemos pronto en las canchas y en las duelas de México. Que Dios los bendiga. Que gane el mejor.